En tiempos de pandemia, si algo nos enseñó la Madre Tierra, es que debemos hacer memoria sobre muchos conocimientos que nos legaron nuestros ancestros, llámese indígenas, campesinos, negros, trabajadores de la tierra, que tiene que ver con la esencia y el fundamento de las plantas. Y aún en la ciudad, si queremos y nos proponemos, las plantas llegan con el sabor del campo, llegan a las placitas de mercado y llegan con todo el sentimiento y la fuerza para curar. Y uno encuentra, si uno escucha y uno es paciente en escuchar a algunos mayores, puede encontrar múltiples ejercicios de la mejorana, de la albahaca, de la misma manzanilla, de la menta, del orégano. Plantas prodigiosas que han curado a la humanidad en todos los tipos de culturas. La pandemia nos mostró que si no fortalecemos los saberes en las tradiciones de curarnos nosotros mismos, de saber alimentarnos y saber comer, tenemos un adelanto en el principio de prevención de nuestra salud, de nuestra vida. Porque no todo puede ser mercado, ¿no? No todo puede ser consumo. No todo puede ser, digamos, el ejercicio de que nos han metido de esa carrera loca, ¿no? De que hay que meter pastas e inyecciones como sea el cuerpo. Realmente se convirtió esto en un mercado. Pero la vida vale más que cualquier cosa. Y si prevenimos a través del buen alimento, olvidándonos de tanta comida que no alimenta sino que enferma, y recurrimos a la sabiduría de las plantas, de los alimentos de poder, podemos tener mejores posibilidades de vivir y sobre todo de entregar a las generaciones un nuevo estilo de vida, que es lo más importante. En las plantas, también tenemos que las plantas han llegado otras, ¿no? Unas estaban aquí en nuestro continente, otras llegaron. Pongamos un ejemplo, el eucalipto. El eucalipto llegó de Europa, pero ha beneficios que también nos ha prestado en términos de curación, ya sea para pequeñas vapores, para tomar para los resfríos, para ayudar a armonizar una casa. Ahora, la siembra del eucalipto es otra discusión, porque es un tipo de madera que seca mucho la tierra, ¿no? Pero, como decimos en las comunidades, unos cuantos palitos para medicina se pueden tener. Y, hablando para el que no siembra, en los centros urbanos, en las plazas, todavía nuestra gente lleva esos conocimientos, esas sabidurías a través del eucalipto, del pino, sobre todo de plantas que son muy manuales para las infusiones, ¿no? Entonces eso no puede faltar, pero para eso toca salirnos de ese mundo del mercado y el consumo y entrar un poco a mirar la naturaleza y lo que no está cerca de la naturaleza en los espacios que todavía se conservan. Yo adoro las plazas de mercado, son muy hermosas y los coloridos, la preservación de los saberes. Eso es parte de nuestros conocimientos.